Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Estamos en un gameplay de Red Dead Redemption 2. Estamos aquí. Venía pasando por este lugar cuando me llamó la atención mucho esta casa. Es muy, muy diferente a las demás, ya que esto es un laboratorio. En lo que es la parte de atrás, es una bobina de Tesla grande. Para mí este es un misterio o easter egg, no sé, del juego. Ya que en la vida real Nikola Tesla tenía un laboratorio. Pueden buscarlo, laboratorio Nikola Tesla. Él estaba haciendo esta creación en el año en la década de 1890 a la 1906. Estaba haciendo un proyecto para que todas las personas tuvieran lo que era energía inalámbrica. Entonces, lo que iba a mandar la energía inalámbrica era esta bobina de Tesla, esta grande que vemos. Pues me parece muy curioso. Entonces, estaré investigando más sobre esto. Si encuentro más pistas o algo, lo seguiré subiendo. Hasta la próxima, amigos.